Buenos días, muy buenos días a todos y un saludo muy cordial a quienes habéis tenido a bien acudir esta mañana a la Facultad de Teología San Vicente Ferrer para participar en la presentación del libro del profesor Alfonso Esponera, Jalones para una historia del pensamiento cristiano en Valencia desde el siglo XIII al XX. Un saludo muy particular para ti, querido Alfonso, junto con el agradecimiento sincero por este trabajo, voluminoso trabajo, que nos brinda la oportunidad de encontrarnos con la tradición teológica y eclesial en nuestra tierra. Con tu libro, Alfonso, nos recuerdas algo que no hemos de olvidar. El conocimiento de las propias raíces no solo es fuente de sabiduría, sino sobre todo razón necesaria para un adecuado crecimiento personal y eclesial. Permítanme que les confiese mi particular satisfacción al presidir como decano presidente de la facultad de este acto. Una satisfacción que tiene que ver con la constatación de que nuestros profesores trabajan, investigan, escriben con rigor, con método, con conocimiento. Este es un hecho que he de agradecer y de poner en valor para animar y estimular la implementación entre nosotros de una tarea que, lo sabemos, es ardua y no exenta de dificultades. Hace dos días, sin ir más lejos, en este mismo salón, tuvo lugar la presentación del libro de un joven profesor de esta facultad, un libro serio, bien fundamentado, en teología bíblica, un libro prometedor de una brillante carrera académica para su autor. Hoy presentamos la obra de madurez de un profesor que ha alcanzado la condición de emérito y que por eso vierte en sus páginas todo lo que a lo largo de muchos años, con intensa dedicación y esfuerzo, ha ido investigando, reflexionando o enseñando. En él, en el libro, hallamos un material precioso y muy útil, tanto para profesores como para alumnos, singularmente de esta facultad, que tiene, como bien saben, como una de sus orientaciones de especialización, la teología histórica. Una de las dificultades mayores a la hora de la proyección de la investigación científica y universitaria en el área de humanidades, todavía más en teología, es encontrar recursos para su realización y publicación. Por ejemplo, ¿qué editorial se atrevería a preparar la edición de un libro como este de 944 páginas? No hace falta responder. Por eso, quiero resaltar que la publicación de esta obra ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la beca concedida por la Fundación Carda Pitarch, fundación al servicio de la investigación teológica en esta facultad, concedida al profesor Alfonso Esponera. Y justamente a este propósito quiero hacer aquí memoria del inesperadamente fallecido don Juan Miguel Díaz Rodelas, que precisamente en nombre de la facultad fue quien gestionó esta beca y que tendría que estar aquí también en este acto de presentación del libro. Descanse en paz. Igualmente, he de subrayar que para que sea posible la publicación de este libro, pues el servicio de publicaciones de nuestra facultad pues ha trabajado con disponibilidad y ha hecho un buen trabajo, que además ha integrado en su colección Series Valentinas. Aquí tenemos a don Santiago, que es el vicedecano, pero también el responsable de ese servicio y, por tanto, le podemos felicitar, nos podemos felicitar a la hora de presentar este volumen. No quiero alargarme más porque lo enjundioso y lo importante es lo que viene a continuación y no he de retrasarlo. Me refiero a la presentación del libro y a las palabras del autor. Para el primer cometido contamos con la ayuda de un reconocido erudito en la ciencia histórica, don Antonio Mestre, sacerdote de nuestra archidiócesis y catedrático emérito de la Facultad de Historia de la Universidad de Valencia. Don Antonio, le agradecemos su presencia entre nosotros y además estamos deseosos de escucharle valorar esta obra.
Luego oiremos con especial devoción, claro, aquello que el autor quiera compartir a propósito de su obra. Pues nada más. Bueno, sí, casi se me olvidaba. Don Antonio Cañizares, gran canciller de la facultad, estaba invitado a la presentación del libro y como no podía asistir, le hizo llegar a Alfonso Esponera una amable carta que, por ser muy breve, me van a permitir que les lea. Estimado Fray Alfonso, recibí su carta en la que me comunica que están preparando el acto de presentación de su libro Jalones para una historia del pensamiento cristiano en Valencia desde el siglo XIII al XX, que tendrá lugar el miércoles 20 de noviembre a las 11 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Teología, acto al que me invita a presidir. Me alegro mucho de esta presentación y le felicito de corazón, al mismo tiempo que agradezco su interés e invitación. Lamento mucho comunicarle que no podré estar presente porque esos días estaré participando en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Cordialmente, en Cristo Jesús, Antonio Cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia. Pues efectivamente, poco más, reiterar mi agradecimiento por vuestra presencia y desear que tengamos la oportunidad de aprender juntos hoy en esta mañana muchas cosas. Gracias. Y le damos, como habíamos anunciado, la palabra al profesor don Antonio Mestre. Gracias por la invitación. Y al mismo tiempo, lamentar quizá el que el profesor Esponera quisiera que hiciera yo el prólogo a su voluminosa obra. El juicio, muy positivo, lo he expuesto en el prólogo y no voy a repetirme ahora. Pero sí quiero indicar algún aspecto curioso. Cuando me entregó los 900 y pico de folios y me pidió que le hiciera el prólogo, yo le pregunté con toda confianza y sinceridad, ¿se trata de una investigación propia o se trata de proyectos, indicaciones que se pueden desarrollar a lo largo de otros investigadores, pensando en los alumnos de la Facultad de Teología? Y me contestó con sinceridad, no lo sé. Puede que fuera la mejor respuesta, porque realmente están las dos cosas. Están sus trabajos de investigación propia y directa y están las reflexiones sobre los trabajos que han hecho otros historiadores sobre la evolución de la Iglesia en Valencia en su parte, digamos, reflexiva y teológica. Yo voy a hacer una reflexión sobre los dos aspectos fundamentales de su participación directa investigadora. Y después haré algunas alusiones a aspectos que él directamente no ha tocado en la investigación, pero que aparecen en este libro con mucha claridad y al mismo tiempo con una visión de futuro de investigación. Los dos campos que aparecen en el libro investigados directamente por el profesor Esponera, uno es del siglo XIV-XV, y el otro es el siglo XVIII. En el siglo XIV-XV están prácticamente los mejores trabajos, a mi criterio, más personales, más originales, del profesor Esponera. Entre ellos, naturalmente, el estudio de la gran figura de la Orden Dominicana, San Vicente Ferrer. Pero no solo San Vicente Ferrer, que conoce muy bien los sermones, la biografía y la actividad apostólica y doctrinal, sino también otros autores de la época, como Eiximenis el franciscano, el Ruiz de Corella o Isabel de Villena. Realmente es una época dorada, y lo dice el profesor con toda claridad, es la época de oro de la teología valenciana. Naturalmente, hace un estudio de cada uno de ellos con la importancia, los caracteres propios y características de cada uno de ellos. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención y que conviene resaltar.
¿Por qué ese siglo XV tiene tanta importancia en la teología y los estudios teológicos en valenciano? La reflexión vale la pena porque hasta ahora siempre se ha insistido en el siglo XV económico de Valencia, porque las guerras de remensa en Cataluña hicieron que muchas empresas y economistas vinieron a Valencia y levantaron la economía social, comercial e industrial. Yo no niego ese valor. Puede que ya tenga importancia, pero al mismo tiempo no es un siglo XV económico solo, es un siglo de esplendor cultural de la lengua. Y la explicación que da el profesor Esponera vale la pena reflexionar. En Valencia no había universidad. La universidad tenía una lengua común en toda Europa y en todas partes, el latín. Pero en Valencia no había universidad. La expresión y la vida cultural de los teólogos quedaba al margen de la sociedad. Y la sociedad tenía que expresar en su propia lengua las preocupaciones literarias, pero también las teológicas y cristianas. Y ahí aparecen una cantidad de teólogos, seglares algunos de ellos, otros dominicos, otros franciscanos y otros monjas de clausura. Y eso es lo que hace que a lo largo del siglo aparezca una preocupación religiosa importante. San Vicente, Eximenis, Sor Isabel de Villena, el mismo, prácticamente el poeta máximo de la época, que realmente expresan toda una preocupación teológica en la lengua del tal. La universidad, en este caso elitista, impedía que las cuestiones religiosas vitales llegaran al pueblo. Y en Valencia, al no haber universidad, se facilitó esta línea. Vale la pena pensarlo y reflexionar sobre ello, una cultura autóctona en la lengua. Valdrá la pena ver este y el contraste que ocurrió después, cuando el papado, en tiempo de Pío IX, suprimió la teología en las facultades de la universidad. El contraste es realmente muy clarificador. Y el segundo punto de los trabajos personales y directos del profesor Esponera es el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII yo voy a distinguir dos aspectos, uno es el histórico y otro es el teológico. El histórico, el profesor Esponera ha estudiado historiadores claves, por ejemplo, Jacinto Segura y el padre Teixidor. No deja de ser curioso que ambos tuvieran relación con los historiadores profesionales. El padre Jacinto Segura tuvo relación con el de Jean Martí, que es uno de los grandes introductores del humanismo y de la crítica histórica. Estaba en Alicante, el otro de Alicante, en Orihuela, había una comunicación realmente interesante. Y Martí habla siempre muy positivamente del padre Jacinto Segura, que al mismo tiempo es el autor de una obra que va a marcar el ritmo, El Norte Crítico. Pero al mismo tiempo, Jacinto Segura tiene relación con Mayans. Y aquí aparece un personaje que los une al mismo tiempo, pero con diferencias. El cronista de Valencia, Agustín Sales. Agustín Sales tiene una polémica permanente y constante con Jacinto Segura. Y al mismo tiempo, Mayans es el intermediario por ver si resuelve los problemas. Da la razón una cuando la tiene, se la niega cuando no la tiene. Y quiere hacer de intermediario, aunque las pasiones fueron tales que no hubo manera de ponerlos en paz y tranquilidad. Y el segundo personaje, Teixidor, es posterior. Y la influencia de Mayans en este caso es más personal que, digamos, completa. Teixidor decía que si tuviera tiempo y edad, haría buscar todos los archivos para concretar los problemas y los planteamientos históricos de Mayans. El segundo aspecto es el teológico, y aquí nos aparece el padre Boixadors.
El padre Boixadós tiene una importancia excepcional porque es el restaurador de los estudios de Santo Tomás y del tomismo en el siglo XVIII, hasta el extremo de que Carlos III declaró la doctrina oficial gubernamental en las universidades, la teoría tomista del padre Boixadós. El padre Boixadós, en este sentido, es un personaje complejo, austracista como Mayans, estudió en Lovaina, militar, converso, y desde Roma tiene una relación con Mayans sobre humanismo y sobre las corrientes intelectuales del momento. Y cuando llega el momento de promocionar toda la, digamos, la reforma y la restauración del tomismo, se convierte en el centro de esta renovación intelectual. Pongámonos en las circunstancias: expulsión de los jesuitas, la postura de Carlos III, la enseñanza teológica, la teoría tomista del padre Boixadós. Y empieza una, a mi criterio, tragedia después de la expulsión de los jesuitas. No los dominicos solo, no. La escuela tomista, que es algo diferente. Son los dominicos y mucha gente que vivía alrededor de los dominicos y de la escuela tomista, como pasaba antes con los jesuitas. Y esta polarización y control de la universidad crea realmente unas diferencias y explica por qué los agustinos, que no están condenados y que son antijesuitas, se queden postergados. Y más aún, que muchos ilustrados católicos, caso concreto de Mayans o del hermano que fue rector de la universidad, se acerquen cada vez más a los agustinos. Y esa es una tragedia que ocurrió en la, digamos, el último tercio del siglo XVIII. Los estudios del padre Esponera sobre Boixadós contribuyen a clarificar todos estos hechos que son importantes para comprender las últimas coleadas de las escuelas teológicas antes de que el jansenismo y la revolución acabaran con estas diferencias. Aparte de estos aspectos personales que hace el padre Esponera y que me han servido para esta reflexión, hay una cantidad de temas que analiza y a veces con mucha sutileza y que vale la pena reflexionar. No aludiré a todos porque son muchísimos, pero sí señalaré algunos. El Renacimiento, el humanismo y el erasmismo. Menudo problema interpretativo de lo que es el Renacimiento político, el humanismo cultural, el erasmismo, una corriente humanista religiosa que se extiende por toda Europa y que marca realmente los problemas del momento. El padre Esponera señala inmediatamente que hay diferencias entre erasmismo y humanistas. Hay humanistas que no son erasmistas. Y entonces la precisión aquí es muy importante. Erasmistas, Furio Cerión, autor que vive, para, o explique al menos, en Lovaina y en los Países Bajos, y que mantiene una postura erasmista prácticamente completa en su obra sobre la traducción de los libros sagrados a las lenguas vulgares. Pero también hay erasmistas con criterios diferentes. Siempre se ha dicho que el mayor erasmista español es Vives. Y el padre Esponera señala algunos matices de interpretación sobre el Cristo de Erasmo, y el Cristo de Vives. Pero al mismo tiempo hay humanistas que no son erasmistas. En este caso, fundamentalmente, Pedro Juan Núñez y algunos otros más. Strain, por ejemplo, Pedro Juan Núñez, Beuter. Es realmente importante qué esplendor tuvo ese humanismo en Valencia, porque lo tuvo. Y el profesor Esponera señala humanistas valencianos que están en el extranjero, Vives sobre todo, humanistas que están en Valencia
que son más o menos erasmistas, algunos antierasmistas, Pedro Juan Núñez y algunos más menos conocidos, como Beuter o Strany, que son menos conocidos. Y forasteros que vienen a Valencia, se incorporan a Valencia, porque el humanismo realmente era valioso y muy poderoso, palmireno. Pero hay un problema fundamental. ¿Qué pasa con este erasmismo valenciano tan machacado según la teoría de Fuster? Juan de Ribera es el que machaca el humanismo, el castellano clérigo contra las universidades y contra los laicos. Y viene Sebastián García y dice, no, mentira, el patriarca Ribera apoyaba a los erasmistas. ¿Qué hay de ese problema todo? Y el profesor Esponera intenta matizar. Señalo una cosa. El decreto inquisitorial de Fernando de Valdés, prohibición de las Biblias, traducciones completas y aún de lectura, de tener la Biblia que no sean con permiso de la inquisidor. Este decreto da la impresión, y teóricamente pasa, como es el cierre de un movimiento erasmista cultural y que empieza la contrarreforma a partir de ese momento. Yo aquí tengo mis reservas y también el profesor Esponera lo opone, porque después de ese decreto hay movimientos culturales, defensa de la Biblia en lengua vulgar, como Fray Luis de León. Realmente pasó por la Inquisición, pero no por traducir la perfecta casada, ni la... No, no, no. Pues simplemente por una teoría filológica entre el hebreo directo y el griego de los 70. Eso es un problema técnico que lo llevó a la prisión. Pero los nombres de Cristo y la petición de que la Biblia se leyera en valenciano continuó en el libro. Y aquí en Valencia, el patriarca Ribera tenía las obras completas de Erasmo anotadas personalmente y en los comentarios marginales a la Biblia señala los textos de Erasmo que confirman su interpretación. Es decir, el patriarca Ribera no anuló esta visión más abierta a la Biblia y que realmente vale la pena tenerlo en cuenta. Claro, esto ya nos lleva a otro problema. Los personajes. Analizar la personalidad del patriarca Ribera, nada menos. La persecución de los moriscos. ¿Cómo lo engañan los mismos políticos? Haga el apostolado y al mismo tiempo están decretando la expulsión y le cargan la culpa al patriarca Ribera. Es un problema muy complejo y aparece con mucha nitidez y muy expresado. Y además hay una cuestión que me interesa señalar. El siglo XVIII-XIX hay un viraje, un cambio completo en los clérigos y en la Iglesia, sobre todo a partir de las Cortes de Cádiz. Hay muchos eclesiásticos, entre ellos valencianos de mucho prestigio, que están en las Cortes de Cádiz y que toman partido directo y posiciones difíciles. Joaquín Lorenzo Villanueva, de Rabeu, hay ahí una cantidad de gente. Y esto divide a la Iglesia. Unos son carlistas, están en contra de la libertad, y otros son liberales. El análisis no es nada fácil. Pero aquí tiene un hecho que me refería antes, la universidad. El Papa Pío IX, con el temor al liberalismo y al jansenismo, prohibió la enseñanza de la Facultad de Teología en las universidades estatales. En Alemania no hicieron caso y continuaron, pero aquí sí que hicieron caso. Y esto produjo inmediatamente una consecuencia tremenda. El clero bajó su nivel cultural. Al no pasar por la universidad, los seminarios poco preparados dieron una formación teológica muy baja y el clero bajó de nivel, evidente, como en toda España, también en Valencia. Pero hay una parte. Si el clero no está en la universidad y no interviene directamente en la vida cultural,
pierde la conexión con el mundo cultural. Y en efecto, la segunda mitad del 19, intelectualmente, la Iglesia apenas cuenta. No tiene por conexión con la vida cultural universitaria y hay una separación que ha tardado mucho tiempo en volverse a restablecer. Este es un punto. Y hay un aspecto que yo no voy a entrar. Personajes concretos analizados. Un montón. Yo no sé si lo digo de verdad, cómo ha podido analizar tantas personalidades. Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Ribera, el mismo Mayans, la cantidad de obispos que hay, Mayoral, todos aparecen analizados, sus características propias en cada momento y en qué hace, cómo se desarrollan. Realmente un trabajo enorme, grande. En el fondo, hay que agradecerle ese intento fructífero, no definitivo, por supuesto, espero que no lo sea, y el mismo Espronera no lo desea, que continúe mucho tiempo, de intentar clarificar los vaivenes de la relación entre la teología fiel al Evangelio y al mismo tiempo fiel a la sociedad. El trabajo de Espronera es un intento de entender ese aspecto. Esperemos que otros muchos continúen y completen el trabajo iniciativo del profesor Espronera. Muchas gracias por su esfuerzo. Muchas gracias, don Antonio, por sus palabras. Y le cedemos esa palabra ahora al autor del libro, al profesor Alfonso Espronera. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes presentes y también de los ausentes, porque con estos problemas de los trabajos, horarios, viajes, etcétera, pues sé que ha habido diversas personas que me han mostrado su adhesión, pero también su ausencia por problemas, como digo, laborales, etcétera. También quiero agradecer a los organizadores esta presentación y muy especialmente al profesor Antonio Mestre Sánchez, don Antonio, para los que nos preciamos de ser sus discípulos y también amigos, por sus palabras que acabamos de escuchar y por el prólogo al libro que estamos presentando, expresión de su afecto y en el que pienso que acierta plenamente en la identificación del objetivo y de los acentos que sí que quise marcar en dicha obra, sin olvidar sus consejos y su corrección de las erratas que he procurado seguir. Se leyó las 900 y pico folios que yo le entregué en la versión previa a la imprenta. Y da fe de ello pues, todas las diversas correcciones que fue incorporando. Desde 1989, que en Valencia he sido profesor de Historia de la Iglesia y de Historia de la Teología en esta facultad, he venido constatando la ausencia de una obra que presentase una historia de la teología en la región valenciana. Por ello, principalmente a partir de 1997, comencé a copiar materiales, leer investigaciones e incluso a publicar algunos trabajos sobre el tema. Por otra parte, mi maestro predecesor y querido hermano en la orden, el padre Adolfo Robles Sierra, había dedicado unas brevísimas páginas finales al tema en sus notas de clase publicadas. Y ya que hablo del padre Adolfo, quiero recordar
que he sido su sucesor en estas materias y en la temática relacionada con San Vicente Ferrer desde su repentino fallecimiento el 19 de febrero de ese ya mencionado año 1997. Ante las carencias señaladas, me animé a comenzar a redactar estas páginas que finalmente titulé Jalones para una historia del pensamiento cristiano en Valencia desde el siglo XIII al XX. Ayer, en una entrevista y en un diálogo entre investigadores que escuché, me gustó esta frase que creo que en parte se ha hecho realidad en mí con este libro. Era una frase de Marcel Batallón a Menéndez Pidal en esa polémica que tuvieron respecto a Bartolomé de las Casas. Batallón le decía: no se puede escribir de lo que no se ama. Y yo creo que en parte, como decía, pues eso, este libro es expresión de esa preocupación y, ¿por qué no?, de ese amor por el pensamiento cristiano en estas tierras valencianas. Pero, como decía, lo titulé Jalones, porque solo son marcas que señalan un acontecimiento importante y significativo del desarrollo de todo un proceso histórico. Y evidentemente me inspiré en el título de la importante obra del gran teólogo dominico, el padre Congar, Jalones para una teología del laicado, etc. Pero también digo del pensamiento cristiano. Y lo he tomado en su expresión literaria, que no coincidirá en ocasiones con la referida a un tratado teológico técnico, porque en ocasiones es más bien una etapa de la historia del pensamiento cristiano o de cada uno de los pensadores cristianos, sacerdotes, religiosos, laicos. Estos últimos muy significativos e influyentes en buena parte de los siglos. El señalado amplísimo marco temporal desde los siglos XIII al XX responde a que, sin olvidar una honrosa excepción, el obispo Eutropio de fines del siglo VI, este pensamiento cristiano se inicia a partir de la primera mitad del siglo XIII, pues poco conocemos del que se desarrolló en estas tierras en los siglos anteriores. Y se concluye en la década, a fines de la década de 1960, pues he querido dejar para otros, mucho más idóneos y preparados que yo, la memoria y perspectiva de este periodo que llega hasta nuestros días. Por otra parte, después de conversarlo con diversos colegas y pensarlo detenidamente, dado que una división de la historia de la teología en los tradicionales periodos de edades media, moderna y contemporánea choca con dificultades semejantes a la división de la historia de la Iglesia en estos mismos periodos, decidí seguir la línea cronológica, en cierto sentido, de autor por autor. Por cierto, al pensamiento teológico de San Vicente Ferrer solo ocupa 10 páginas de sus más de 900, e insistiendo sobre todo en la influencia de su tratado sobre vida espiritual de tantísimas ediciones a lo largo de los siglos. Pero, como decía, decidí seguir una línea más o menos cronológica,
pero siempre señalando más que los hechos históricos, el proceso histórico de las aportaciones siempre en el pensamiento cristiano. Pero claro, puede parecer y es demasiado ambicioso el intento y casi imposible de desarrollarlo una única persona. Por eso debo señalar que en cierto sentido esta obra no es únicamente mía, si bien soy el primero y único responsable, pero he utilizado los múltiples e importantes trabajos de otros estudiosos cuyas numerosas referencias en nota al pie de página y en la bibliografía, que como puede verse, solo la bibliografía más citada ocupa 45 páginas, quieren ser también, pues, un agradecimiento estas menciones, un agradecimiento y una expresión de mi gran deuda con todos ellos. Puede surgir la pregunta acerca de cómo hicieron teología quienes nos han precedido. Y creo que la respuesta es sencilla. No se trataba para ellos de un encuentro con el Dios cristiano considerado en abstracto, sino que comportó la historicidad del testimonio creyente en el contexto de la diversidad de las culturas, de las diferenciaciones de las conciencias humanas. Creo que puede decirse que, así como la teología, en este contexto amplio y complejo, reflexiona sobre la palabra de Dios vivida en la Iglesia, la historia reflexiona sobre la teología y las teologías. Quien lea este libro, que Dios le bendiga, lo hará desde su presente, como yo lo he hecho al escribirlo. Y mi presente son y han sido mis limitaciones, mis deficiencias, etcétera, que saltan a la vista. Pero pienso que los libros tienen, de hecho, la virtud de custodiar las ideas, de transmitirlas y de permitir que quien los lee se forme otras nuevas. Por dicho motivo, este libro y el tiempo que he empleado en escribirlo creo que han merecido la pena. En estas páginas he pretendido brindar una recapitulación de lo que muy dispersamente se ha venido publicando y que de su conocimiento brote la necesidad de corregirlo, ampliarlo, etc. Por tanto, este volumen es más bien un primer acercamiento y esbozo, una introducción, pues para no ser desproporcionado, en muchos casos he apuntado únicamente las grandes líneas. Pero también, además de síntesis, es una obra de iniciación, no dirigida, por tanto, a especialistas ni a investigadores ni a informados. Estos tendrán razón en señalar una serie de limitaciones, empezando por determinadas generalizaciones y simplificaciones inevitables en estas obras de conjunto, terminando por señalar las innumerables y obligadas lagunas, desigualdades en el tratamiento de temas y autores, observaciones que exigen ser justificadas, matizadas, etc. Pero es que esta obra no va dirigida a especialistas, a investigadores, sino solo a aquel público lector que quiera irse enterando de estas cosas. Pero he procurado que no sea un mero manual de historia de la teología en la región valenciana. Es más bien un amplio compendio que intenta brindar un panorama general, así como los recursos bibliográficos más recientes al respecto,
pues pienso que no se conoce suficientemente a los que reflexionaron desde la perspectiva cristiana y escribieron en el marco espacial de estas tierras. Además, esta obra no pretende ser original o aportar nuevas luces, sino más bien sintetizar trabajos muy dispersos y contextualizar su temática en su momento histórico, civil y eclesial. Es, por tanto, una historia de las manifestaciones del pensamiento teológico en las tierras valencianas a lo largo de la historia, de las ideas, de las personas, de las instituciones, de los movimientos. Pero como el mismo título indica, es relativa a la reflexión cristiana y más concretamente católica, si bien con propiedad habría que denominarla solo así a partir de la ruptura protestante. Y, por lo tanto, he dejado de lado la reflexión judaica y la reflexión musulmana de larga e interesantísima presencia en estas tierras. Acabo de indicar que he pretendido hacer una historia del pensamiento cristiano valenciano, que tiene en cuenta, además del obligado conocimiento directo de las fuentes archivísticas y historiográficas, otros aspectos tan variados como la espiritualidad, la liturgia y paraliturgia, las oraciones, las prácticas de devoción, eucarística, mariana, culto a las reliquias, etc., la predicación, los textos de polémica religiosa, la poesía religiosa particular y en certámenes y fiestas, los gozos y el folclore religioso, las cofradías, los hospitales, las instituciones representativas de la práctica oficial de la caridad, las peregrinaciones y santuarios, etcétera, etcétera. Por tanto, que quede claro que por historia del pensamiento cristiano valenciano no solo entiendo algunos autores, sino como podrán ver en el índice, todas estas conjunto de manifestaciones y de expresiones de un sentir cristiano. Por otra parte, también he pretendido que fuera una historia del pensamiento cristiano ortodoxo y heterodoxo, porque también lo hubo, más que una historia eclesiástica, si bien el que la ha redactado y la gran mayoría de autores consultados son eclesiásticos, así como la institución donde se publica. Pero esta historia siempre he procurado que insertarla plena y normalmente en el ámbito de la historia del pensamiento valenciano en general. Hablo de los laicos, los grandes olvidados de la historia de la teología. ¿Y por qué? Porque en esta región no se pueden entender este pensamiento cristiano sin ellos, por lo menos hasta Juan Luis Vives y después con Gregorio Mayans. Como se tendrá oportunidad de observar, también se verá que ya en la época medieval hubo autores que, sin renunciar por completo a la universal lengua latina, optaron por expresarse en la nativa lengua de su pueblo, como nos recordaba don Antonio en sus palabras. Un discurso teológico de un nivel técnico nada despreciable y que, del hecho mismo que se hiciera en y desde esta lengua vernácula, cabe deducir que fue dirigido de forma preferente, pero no exclusiva, a los seglares, si bien el clero cada vez sabía menos latín.
Eso no es para consolarse, padre decano, del latín en la facultad. De ahí que si bien estaba redactado en castellano estos textos, pues los he transcrito en la lengua vernácula en que fueron escritos. Otra cuestión es la de la influencia de estas aportaciones, como se dice en Historia de la Teología, de su resección en la región valenciana y en general a lo largo del tiempo. No está estudiado, pero sí que me animo a decir que no hay que olvidar que la actual localización tan diversa y dispersa de manuscritos y de primeras ediciones de obras importantes de estos pensadores es un aspecto, esa tan diversa y dispersa realidad, es un aspecto a tener en cuenta de su previsible amplísima lectura y difusión. Además, no puedo ni quiero negar que soy dominico y que tengo una especial sensibilidad por mis hermanos de orden en esta tierra, que además son los que mejor conozco. Pero he procurado no dejarme arrastrar por ello en pos de la pretendida objetividad y a pesar de la pertinente carga emotiva. También he de señalar otras limitaciones, ya que en ocasiones, además de recoger las respectivas investigaciones al respecto, hay otras que surgen que solo se podrán presentar en sus grandes líneas generales, dado que o bien hoy por hoy no se ha avanzado más, o bien, al menos personalmente, no las conocía en el momento de redactar esas páginas. Y así podrá observarse que desafortunadamente escasamente se menciona el quehacer teológico en las otras diócesis valencianas, las actuales de Segorbe-Castellón y de Orihuela-Alicante, que fueron surgiendo a lo largo de los siglos y que, si bien dependían intelectualmente bastante de lo que se hacía en el Capi Casal del Reino, también tuvieron sus aportaciones específicas. Pero la dificultad o la desigualdad de investigaciones existentes para una y otras muestran las importantes lagunas que quedan por cubrir. Tampoco hay muchos nombres femeninos, lo que puede dar la sensación de que se comparte la idea de que las mujeres estuvieron solamente orientadas hacia un obediente silencio. Pero no fue, ni mucho menos así, y cada vez más se destaca su importante papel al respecto, aunque es exacto afirmar que por el momento ha sido poco investigado, si bien se va lentamente revirtiendo la situación. Al realizar la parte, al menos para mí, más tediosa y menos divertida cuando se está hoy redactando un trabajo, como es la revisión de lo escrito y la pertinente corrección que a veces parece interminable, comprobé que en muchas ocasiones el texto es como la presentación de cada una de las diversas teselas de un mosaico, o de las múltiples notas de una sinfonía, o de las diversas placas de vidrio de una vidriera. Pero no hay que olvidar nunca la visión del conjunto que integra esa concreta pieza y sus mutuas dependencias que dan unidad y belleza al mosaico, a la sinfonía o a la vidriera. Pienso que este libro puede ser una contribución importante al panorama cultural valenciano, contribución de la Facultad de Teología en sus ya más de 40 años de vida. Y ya para terminar, vienen los agradecimientos.
Como ya he indicado, mis deudas de reconocimiento son enormes. Como decían los antiguos, el enano, para vislumbrar algo, se yergue sobre los hombres, los hombros de los gigantes, aunque los gigantes en esta ocasión se hayan incluidos en las notas al pie de página, reducidos a caracteres de cuerpo menor. A todos quiero darles las gracias, particularmente y de modo muy concreto y cordial, a dos que ya fallecieron, el padre Adolfo Robles Sierra y don Ramón Arnau García. A los profesores y sobre todo amigos, Albert Hauff, Francisco Jimeno Blay, que directa o indirectamente tanto me han ayudado con sus sugerencias y estimulado en esta empresa. También quiero mencionar a Emilio Callado Estela, a Miguel Navarro Sorní, a Bernat Hernández Hernández, a Alejandro López Ribao, a Vicente Botella Cubels y al personal de las dos bibliotecas de la Facultad de Teología y la del Convento de Predicadores de Valencia, así como al personal del Servicio de Publicaciones de la Facultad, que tan solícita y generosamente han atendido mis múltiples solicitudes. Sin olvidar a quienes generosamente han acudido en mi ayuda cuando sufría algún percance informático a lo largo de los diversos años de elaboración. Agradezco también a la Fundación Carla Pitar, especialmente al recordado don Juan Miguel Díaz Rodelas, con quien habíamos planificado este acto con su presencia, que me otorgó una beca en el curso 2013-2014 para la finalización de estas páginas. Por ello, por esta vinculación con la Fundación Carla Pitar, señaló en algunos momentos lo relativo a la visión teológica del sacerdocio y del sacerdote en algunos momentos concretos, respondiendo así a los deseos de don Jesús Carla Pitar. Una vez leído en varias ocasiones todo el texto, de haberle suprimido cosas y haberlo corregido y una y otra vez, me ha asaltado la tentación de no entregarlo para publicar, como me ocurre casi siempre. Pues me parecía que aportaba muy poco, por no decir nada. Pero mi compromiso con la señalada fundación y el consolador criterio de que esto es más que nada, me llevaron a superar dichas tentaciones y a entregarlo a la fundación en el año 2017, si bien se imprimió a finales del año siguiente. En este, como en cualquier otro trabajo, es totalmente válido lo que escribió el francés Montaigne. Voy indagando e ignorando. O sea, que he tomado conciencia de que así como voy leyendo, aprendo, y que cuanto más sé, más me queda por saber. Una vez más, a todos ustedes, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alfonso, por estas palabras que nos han situado, ¿no?, en el marco desde el que has querido construir esta aportación que hemos presentado en esta mañana. Ya solo queda, pues, el de nuevo reiterar el agradecimiento a todos los que os habéis acercado, incluidos esos que no han podido estar y que se han excusado, como decía Alfonso Esponera. Un agradecimiento muy particular a don Antonio Mestre por esa ponderación, valoración de la obra que presentamos.
Y por último, animarles, bueno, pues a que tengan también a bien el comprar el libro. No es un libro de bolsillo, ciertamente, no sé si de cabecera, pero contiene cosas, como dije al principio, que creo que son importantes porque forman parte de nuestra historia, de nuestra raíz, de nuestra tradición, y que el conocerlas nos ayuda no solamente a ser eruditos, sino a lo mejor a crecer como personas, como cristianos en la Iglesia. Y creo que de eso se trata. Muchas gracias a todos y buenos días.